A continuación, el secretario de Educación Pública corona a la reina del carnaval Tlaxcala 2020, señorita Rubí Giselle Hernández Pérez. Sus orígenes se remontan a festejos paganos de la antigüedad griega y romana, identificados con las fiestas dionisíacas, calendas, saturnales y lupercales, en las que salían comparsas de hombres enmascarados, haciendo representaciones mímicas. A esta costumbre se agregaron elementos del cristianismo y su calendario litúrgico,
además de vincularse a los ciclos agrícolas. Como consta en documentos resguardados en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, fue en el año de 1699 cuando el gobernador de la entonces provincia de Tlaxcala, el conde San Román, exhortó a la población a no perjudicar la honra y el crédito de otros con versos satíricos y a respetar la indicación de bailar solo en calles, pues de otro modo se harían acreedores a sanciones económicas aquellos quienes, a pesar de la permisividad de la fiesta, rompieran con el orden público, lo cual nos habla de los orígenes documentados de las fiestas en tierras tlaxcaltecas. En la versión actual del carnaval podemos ver el resultado de la evolución en la vestimenta de los güeyes, en el número de integrantes de cada cuadrilla o camada, en la coreografía, la música y las representaciones satíricas hechas por los danzantes, que son características de estas fiestas. Este año las fiestas carnestolendas nos preparan, como cada nueva versión, grandes sorpresas que van más allá del esperado colorido, algarabía, música, danza y la convivencia familiar. El Carnaval Tlaxcala 2020. Con el aplauso de todos ustedes en estos momentos, hace su arribo frente a Presidium la camada de San Francisco Tlacuilocan, camada de donde es originaria Itzel Primera, reina del Carnaval Tlaxcala 2020. Todo un colorido, una tradición. Así es el Carnaval de Tlaxcala. De esta forma, el gobierno del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Turismo, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, difundiendo y preservando la tradición dancística carnavalesca. El aplauso de este distinguido público para los danzantes de San Francisco, Tlacuilocan. Esta camada de San Francisco, Tlacuilocan, fundada desde hace más de 100 años. Su vestimenta está inspirada en la tradición prehispánica y la conjugación de España. Ellos portan una pechera de plumas exóticas que a la fecha cuenta con más de 70 parejas integradas a lo largo de 3 días que dura el carnaval, cuyo fin es preservar las tradiciones de nuestro estado. Este contingente es integrado por todas las personas de la región del municipio de la Constitución con San Francisco de la Colombia. Aquí decía, hubo un colorido de la tradición en la vestimenta de esta hermosa región del estado de Tlaxcala. Y no podía faltar el carnaval de Ocotoxco, también con atuendos tradicionales propios de la región. De esta forma, el gobierno del estado que encabeza el señor Marco Mena preserva y difunde nuestra tradición histórica a través de la danza carnavalesca. En este contingente podemos observar camadas de San Francisco Tlacuilocan, Ocotoxco el Rosario, la Sociedad del municipio de Xaltocan, camada La Amistad del municipio de Hueyotlipan, Juárez, San Simeón Xipetzingo, así como Juvenil 2 de Abril, Barrio Topilco de Juárez, del municipio de Xaltocan, camada Xaltocan Centro, del municipio de Xaltocan, Juvenil de Calapa, Cauquemecan presente en el Carnaval Tlaxcala 2020. Un carnaval único en la República Mexicana, sobre todo por su contenido histórico, ya que cada uno de los estilos que se bailan en el Carnaval de Tlaxcala representa un pasaje histórico de Tlaxcala y de México. Carnaval Tlaxcala 2020. La camada El Rosario Totoxco se integra por 32 parejas. El vestuario de los hombres es el terciopelo bordado a mano de cajita, pedrería y cantillo. Las máscaras son talladas con madera tipo francesa y tinto. Estas camadas ejecutan las cuadrillas francesas, lanceros, cuadrillas dobles,
así como una mezcla de francesas y lanceros. Su vestimenta, penacho y espalderas, con plumas de faisán de gallo, pechera, camisa y pantaloncillo a la rodilla, su pelo oscuro y bordado, y rematado con chaquira y lentejuela, botas largas de piel y máscara de madera, con rostro español. Estas son las camadas del municipio Chauquemecan y Xaltocan. Por estar con
Original de estas cuadrillas, pues fueron atendiendo a alternar las evoluciones. Presente el municipio de Panotla con la camada 2000. Familiares, descendientes, estás conmigo en ella.
Para recibir a la camada Tlatelolco. Esta camada está integrada por 70 personas originarios de la Magdalena Tlatelolco. Su remate se realiza el 30 de marzo del 2020 a partir de las 3 de la tarde. Todos están invitados a este remate el 15 de marzo en la Magdalena Tlatelolco. Esta camada fue fundada en el año 2005 por jóvenes entusiastas del municipio. La belleza, la alegría de la mujer tlaxcalteca viene a poner el toque elegante y hermoso en cada una de las camadas. Es tan apreciado al elemento principal como es el huevo. Que con su máscara, sus dos abuelas, con el ritmo de carnaval, la sala de los 2020. Cada uno de los danzantes de carnaval sienten y vibran con emoción el llegar a este destino, en donde nos trae como lugar a compartir lo que ellos viven, lo que ellos disfrutan y lo que ha sido heredado de generación en generación, aplicando el sentido de la alegría, del gusto y del color por conservar nuestras danzas tradicionales de carnaval. Camada de planta auténtica. Su representante, la señora Concepción Eliosa Santa Cruz, fue fundada. Su fecha de remate es el 1 de marzo del 2020. Fundada esta camada en febrero de 1983, la camada de planta auténtica se ha caracterizado por contagiar alegría, pasión e identidad en cada uno de sus sones. Queremos mandar saludos a los visitantes de este carnaval de la 2020. Queremos visitantes de Torreón, Coahuila. Fuerte el aplauso, que se sienta esa alegría en Tlaxcala. El aplauso para nuestros visitantes de Torreón, Coahuila. Posiblemente un lugar geográfico de México en donde se comparte una gran herencia cultural con el estado de Tlaxcala. Queremos mucho a nuestros hermanos de Coahuila. Ellos son del municipio de Totolá, su remate el 15 de marzo del 2020. Esta camada fue fundada en 1984 con el fin de seguir conservando nuestras tradiciones. Ellos portan un traje indígena de gala que utilizaban nuestros antepasados en ceremonias importantes. Las mujeres, falda negra larga con bordados,
blusa blanca con dados en el cuello, trenzas, arracadas, collar, ceñidor y guarache, los sobres, camisola y pantalón blanco, con crechas, sombrero con plumas, llave de uno, las tres máscaras, máscara tallada en madera, así como las castañuelas, ceñidor y guarache, presente en el carnaval Tlaxcala 2020. Camada, soy Juan. Te conozco hace 4 años con el chiste de la noche. Carnaval no hay edad, lo que se necesita es gusto, pasión y amor por la danza. Las cuadrillas del carnaval comprenden paseos, cadenas, ruedas, encuentros de frente, cruzados de espadas, filas, molinetes, palanquines, todos ellos herencias de las formas canónicas de las cuadrillas introducidas. Trayendo el municipio de Tepeyanco para Tlaxcala el primer lugar a nivel nacional dentro de las danzas tradicionales del carnaval. Un verdadero orgullo para el estado de Tlaxcala, la cuadrilla de Tepeyanco. De carnaval. A los vasarios vamos a pedirles que agilicen un poquito más su paso para que podamos dar la presencia de cada una de las camadas de los diferentes municipios del estado de Tlaxcala. Indiscutiblemente la elegancia, el colorido de esta vestimenta de Tepeyanco marca una historia muy importante en la cultura carnavalesca de Tlaxcala. Thank you.
capitanes de las diferentes camadas, el entusiasmo de sus participantes, porque ustedes están permitiendo que se siga conservando esta hermosa tradición dancística, el carnaval de Tlaxcala, que es un carnaval que data, de acuerdo a los archivos históricos, desde el siglo XVII. Queremos resaltar que el día de ayer se realizó la entrega de apoyos a camadas de más de 40 municipios con un monto superior a los 5 millones. Esto fortalece las tradiciones y la cultura de Tlaxcala. Recurso aplicado directamente a las camadas. ¡Viva el carnaval de Tlaxcala! Queremos que los contingentes sigan avanzando. Por favor, no detengan su paso para dar continuidad a este desfile de carnaval Tlaxcala 2020. La danza de charros también tiene sones y figuras muy diversas según la región, aunque hay sones que comparten como las líneas o lanceros, el 5 de mayo, la marcha, la estrella, la muñeca, de por probable origen tlaxcalteca, y la muy ancestral danza de la culebra, donde los charros forman filas para repartir los chicotazos en pareja, aludiendo al rayo, mientras los vasallos ejecutan evoluciones tipo cuadrillas. Los charros danzan en un gran círculo alrededor de los vasallos, simbolizando las nubes alrededor de los campos labrados por los campesinos. Los vasallos suelen hacer coreografías con sones simulando pisar la tierra. Consta de botines, pantalón, chaleco y corbata, complementado por una camisa blanca. Lo más vistoso del traje es el manto, que va bordado con diferentes motivos en hilos de colores brillantes y cuajado de chaquira y lentejuela. Las puntas de este mantón son tejidas a mano. Es muy corto, vamos a agilizarlo un poquito más. Pasos de un gran simbolismo que podemos relacionarlos, que están venerando a la tierra, que le están pidiendo que sea nuevamente fértil, productiva, para que se tenga el alimento material. Ideología de las danzas prehispánicas en el estado de Tlaxcala, venerar a los elementos de la vida, a la tierra, al aire, al agua y al fuego. El carnaval fue introducido a Tlaxcala por colonizadores españoles, que
Tlalpan, su representante Lourdes Atonalson Pansi. Esta camada es de San Luis Teolocholco. Su remate se realiza el 15 de marzo a partir de las 20 horas. Los esperamos en San Luis Teolocholco. Y damos la bienvenida a la camada Guadalupe Hidalgo de Acuamanala. Por ello nos dice que en su carnaval de su comunidad destaca la participación de los pasarios y los charros, siendo los principales danzantes. Los pasarios y doncellas bailan distintas danzas utilizando la lluvia, los truenos, agua y el medio natural, dando relacionadas con la fertilidad. Guadalupe de Hidalgo de Acuamanala. Vamos a hacer el grito del huelga de Acuamanala. Al secretario de Educación le gusta mucho cómo grita el huelga, cómo suenan las castañuelas, que son los elementos primordiales del carnaval tradicional del estado de Tlaxcala. Anhelado por los danzantes tlaxcaltecas, llegar al corazón de la ciudad capital y mostrar la riqueza de su vestuario, que elaboran en forma artesanal, trabajando la esposa, la hermana, las hijas o la novia. Así se preparan los hermosos vestuarios que portan cada uno de los danzantes. Vamos a pedir a esa camada que alargue su paso, por favor, y pedirles a nuestros amigos reporteros nos den el espacio para dar continuidad a este desfile. En este desfile del carnaval Tlaxcala 2020, hoy tengo la oportunidad de ver participar a los municipios de Chazoca, Yauqueneca, Amacante Guerrero, Costa de Juan Tomás, Yauqueneca, Panosca, Amacatena, Castellón. Todos ellos presentes en este carnaval Tlaxcala 2020. Así es, estilos muy diferentes, pero que todos llevan la misma causa, que es la tradición dancística, usar cada una de sus coreografías y de su música. Para ello, hacemos una atenta y cordial invitación a todo el público que nos acompaña. El vestuario, la música, la coreografía, todo esto para darle continuidad a nuestra identidad carnavalesca. Todo esto dentro del programa de rescate de nuestras tradiciones y costumbres de la Secretaría de Educación Pública. En cada uno de estos danzantes que hoy marchan con alegría en esta hermosa Plaza de la Constitución de este bello y rico estado de Tlaxcala. Corresponde a Cardenales, danza de las cintas.
21 se sigue conservando gracias al apoyo del gobierno del estado y a los programas culturales de la Secretaría de Educación Pública e indiscutiblemente a la difusión que hace la Secretaría de Turismo y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Esta es la cultura de Tenancingo, este es el carnaval de esta hermosa comunidad de Tenancingo, aquí en el estado de Tlaxcala. De los cuchillos. De la comunidad de Toluca de Guadalupe, municipio de Terrenate, la danza de los cuchillos. Esta danza fue adaptada para el carnaval, siendo su origen completamente campesino y se baila principalmente en la zona noreste de nuestro estado. La danza de los cuchillos es una cuadrilla que trabaja exclusivamente con instrumentos musicales de cuerda, como es el violín y la guitarra, que en estos momentos están acompañando a esta cuadrilla de danza de cuchillos. También hacemos mención que esta danza de cuchillos fue llevada a concurso de internados en el año de 1955 a la Ciudad de México por la connotada maestra Isao Garrama Llena. Tiempo bautizado de Tlaxcala con esta danza, el primer lugar a nivel nacional dentro del Instituto Nacional de Cultura. La salsa de Tlaxcala con su por eso debemos de sentirnos orgullosos y seguir apoyando a estos cantantes propios de nuestra tierra, como lo hace el gobernador Marco Pena. El vestuario de la danza de los cuchillos. Entonces un traje de botines negros, medias de color carne o calcetín o calcetas con anillos de tonos brillantes, falda y chaleco de raso satín, con listones que circundan la falda de colores vivos. ¡Viva el carnaval de Tlaxcala! Donde se expresa el gusto, la alegría y la libertad de satirizar a los antiguos caciques de las haciendas, ejecutando múltiples movimientos de lucha contra la opresión de carácter religioso, económico, político y social. En esta ocasión, la Camada Juvenil del Centro Tocatlán inicia la celebración de estas fiestas carnavalescas 2020 el domingo 23, lunes 24 y martes 25 de febrero del presente año, cerrando esta fecha.
y siguiendo con Santa María Tocantán, para muestra la jornada de la Cuepa, integrada por jóvenes muy alegres. ¡Cómo grita el pueblo! Y la belleza de las mujeres, el movimiento, la juventud presente en esta camada, la Machi Cuepa de Santa María Tocantán. Representante, el señor Carlos Alberto Hernández de Sánchez. Su vestimenta, canaras de piel con pelos, saco de color indistinto y camisa blanca, sombrero de ala ancha y redondo y máscara de cartón. Chivas Rudas en acción del Chico 5. Vamos a pedirle a las camaras que avancen, por favor, al personal de Dirección de Cultura. Por favor, el apoyo para dar continuidad a este desfile. Recordemos que esta vestimenta de Chivarrudo también tiene su contenido histórico, porque se viste así en la región sur, y corresponde a la época posterior cuando se han estado en el estado de Tlaxcala, en el estado de Puebla. El único instrumento musical que ellos ocupan es el huehue, en donde también en cada uno de los momentos los danzantes lanzan versos, algunos dulces, otros picarescos. Que avance la camada, por favor. Barrio de Capula, Chivarrudos, continuamos con nuestro desfile. Continuamos para recibir a San Lorenzo Ayocomanitla. Chivarrudos, fuerte el aplauso. Chivarrudos, que a partir de hoy, 20 de febrero del 2020, están considerados ya como patrimonio intangible del estado de Tlaxcala por toda la fundamentación histórica que presentaron para que el Congreso les dieran ese nuevo rango. Hacemos una atenta y cordial invitación para que el día de mañana nos acompañen en el Museo de la Memoria, en donde se presentará un libro relacionado con las danzas del sur del estado de Tlaxcala, especialmente con Papalotla. Esto se realizará a las 6 de la tarde, en donde los invitamos a que no solamente presencien físicamente a los danzantes, sino también nos enteremos históricamente de qué es lo que ha sucedido con cada una de estas danzas tradicionales. Vamos a... Batallones que por la ubicación geográfica con Juego 5 manejan la misma temática, que es el rapto de la hija del corregidor con Lorenzo. Es uno de los contingentes del sur del estado de Tlaxcala, y que hoy se han unido todos los batallones de este municipio de Nacimita para hacer acto de presencia en este desfile de carnaval. San Miguel de Milagro, ellos en el carnaval Tlaxcala 2020, contagiándonos de la alegría, la tradición, la cultura de Tlaxcala.
las Zacapuaslas corriendo como si vinieran atrás de ustedes otros revolucionarios. ¡Vámonos! Carnavatlas, más de 40 municipios de los 60 que tiene el estado de Tlaxcala. En alguna de sus comunidades se desarrolla esta fiesta. Carnaval de Concordia, ya vamos a pedirles que agilicen el paso, por favor. Fueron los acuerdos que tomamos en las reuniones previas a este desfile para tener esta hermosa continuidad de cada uno de los batallones de la región nativita. Carnaval de la Concordia, 2021 de marzo, su carnaval. Continuamos con la presencia de Zacapuaslas. Camada Zapadores de la Barranca. Batallón Los Manis, también ellos se encuentran con nosotros en este carnaval Tlaxcala 2020. Fuerte el aplauso para su reina. Saludamos a la reina del carnaval de Nativitas. Y viene el batallón de los indios, también vamos a pedirles que aceleren el paso para no dejar espacios en este desfile de carnaval aquí en la ciudad capital, donde se trae una muestra de todas las danzas tradicionales en el estado de Tlaxcala, en este momento correspondiendo al municipio de Nativitas con sus diferentes batallones. Y nuestro desfile lo estamos cerrando con el contingente de Nativitas. Vamos a darles un fuerte aplauso para estos batallones de Nativitas, para las camadas estilo San Juan Totolac, camada de Catrines, camada de Charros. Todo un colorido en los vestuarios, toda gran alegría en la música que dan cada uno de estas camadas de carnaval en el estado de Tlaxcala. Suavos de la Frontera también está con nosotros, pero queremos escuchar el aplauso del público que hoy nos acompaña en el arranque del carnaval de Tlaxcala 2020. De esta forma, el gobierno del estado de Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Turismo, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, han mostrado a todos ustedes que están en otras jornadas, en este cine, está la hora de Tlaxcala 2020, a nuestras distinguidas personalidades que conformaron el presidium, el agradecimiento por su presencia. Así es Tlaxcala, así es el carnaval 2020. Por su presencia, muchas gracias y les hacemos la invitación que a partir de este momento, frente a Presidencia Municipal, frente a Palacio de Gobierno, en Plaza Juárez, estará ya la presencia de diferentes camadas. Gobierno de México.